Amber Reynolds. There are three things you should know about me. One, I'm in a coma. Two, my husband doesn't love me anymore. Three, sometimes I lie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Nave. Bueno, hoy estoy aquí para hablaros del thriller de la novela A veces miento. Está escrita por Alice Finney y publicada por Roca Editorial. Ya sabéis que le tengo especial predilección a esta editorial cuando me apetece leer un thriller así con un poquito de suspense y a veces hasta con un poquito de terror. Bueno, aquí estamos ante un thriller que cumple el manual. ¿Y qué dice el manual en estos momentos? Pues que la novela nos tiene que ofrecer muchos giros. Casualmente, esta mañana, antes de rodar la reseña de hoy, me he visto una película y va de una escritora que le encargan una nueva novela y demás, y pues bueno, se ve cuando se reúne, ¿no?, con el grupo editorial. Y bueno, de repente le dice a alguien del equipo: oye, es que aquí tendríamos que meter esta circunstancia, este personaje ahora tendría que hacer no sé qué. Claro, la escritora se queda así un poco como diciendo: pero ¿cómo voy a hacer eso? O sea, he estado construyendo este personaje y ahora de repente quieres que lo convirtamos en... Y le dice el miembro de la editorial: no, es que son los giros que se llevan ahora. Bueno, pues sea verdad o no, sí es cierto, es que en últimas reseñas que os he hecho de novelas de este corte, lo cierto es que como efectivamente no le aportemos giros muy muy sorprendentes, los que sois lectores habituales de este género, pues bueno, de alguna manera pues nos encontramos ante algo que parece que ya está leído. Por lo tanto, ¿qué os recomiendo? Bueno, que disfrutéis con el estilo del autor o de la autora, a ver cómo nos pinta los escenarios, cómo nos desarrolla los personajes, la historia, cómo avanza, la trama, que puede ser más o menos original, y cómo la resuelve. Bueno, eso es lo que nos ocurre hoy en A veces miento, la ópera prima de esta mujer, de Alice Finney, que os voy a leer un poquito la biografía que la editorial nos pone en una de las solapas. Nos dice que es escritora y periodista. Trabajó durante 15 años para la BBC como reportera, editora de noticias y productora de arte y entretenimiento. A veces miento fue su novela debut y enseguida se convirtió en un bestseller internacional que ha sido publicado en más de 20 países. Efectivamente, visitad su página web y podréis ver que se ha publicado en más de un país, no solo de habla anglosajona, como es el ejemplo de España, que viene de mano de Roca Editorial, que como siempre os digo, visitad su catálogo, porque tiene pues bueno, distintas líneas editoriales para cubrir a muchos lectores, desde juvenil, thriller, tema de actualidad, contemporánea, pues bueno, visitad a Roca. Bueno, el caso es que, como os digo, nos ha traído a esta escritora, a Alice Finney, que me he metido en su página web y he podido comprobar que ya tiene publicadas otras dos novelas. Hay una que es His and Hers, lo podríamos traducir como suyo y suyo, ya sabéis, para el género masculino y femenino. Y hay otra que es Sé quién eres, I know who you are. Bueno, pues quizá Roca, si esta novela funciona bien en nuestro mercado, nos traiga las dos siguientes. Yo desde luego sí me apuntaría a leerla porque, si bien es un thriller que no es distinto a otros, sí me ha gustado su lectura por un aspecto, entre otros, pero sobre todo por un aspecto que en las últimas reseñas os estoy comentando, que es el tema de los capítulos ultracortos. La historia, que ahora os contaré cómo arranca y cuál es su principal eje sobre el que pivota toda la historia, hace que cada capítulo te lanza al siguiente. Joder, a mí eso,
A mí eso soy de los que me apunto a ello. Por lo tanto, ya os anticipo que el que se engancha a la historia no para hasta que se lo acaba. Hace poco escuchaba un blog de una compañera que escribe, de una redactora que escribe en Fantasy Mundo. El blog es Travesura Realizada, que es un blog que os recomiendo que escuchéis. Pues bueno, estaban diciendo, pues bueno, lo de las novelas, los capítulos, etcétera. Yo desde luego me apunto a esto. ¿Por qué? Porque que te lance un capítulo al otro hace, valga la redundancia, que el libro te lo puedas devorar en 2 o 3 horas. Eso es lo que mencionaba en su blog. En ocasiones un libro como este te puede llevar su lectura parecido a una película de unas 3 horas. Yo me acuerdo cuando era chaval, las películas de Ben-Hur que duraban 4 horas, 5 horas, pues bueno, ahora más de uno nos hacemos un maratón de series, ¿no? Pues ¿por qué no coger un día un libro de estos y de una sentada, una tarde de sábado o una mañana de domingo, en vuestro rincón favorito, con vuestra bebida favorita, os lo vais a devorar? Por lo tanto, si os parece bien, paso a comentaros de qué va esta novela A veces miento. En ocasiones hay que, pues bueno, utilizar como palanca lo que el editor nos dice a propósito de la novela, ¿no? Y aquí nos está diciendo: estoy en coma, mi marido ya no me ama, a veces miento. Bueno, son 3 afirmaciones, ¿no? Ahora os comento eso de 3 afirmaciones, pero efectivamente vamos a quedarnos con la de estoy en coma. Efectivamente, la novela arranca en el Londres moderno, más concretamente en el día de San Esteban del año 2016, el día de Navidad, en definitiva. Y como os digo, estamos en Londres, en un hospital. Por cierto, la escritora en los agradecimientos hace mención al hospital al que recurrió para documentarse a propósito de determinados aspectos que salen en la novela, ¿no? Pues bueno, ella lo menciona y también menciona un agradecimiento a su marido, a David, que también es escritor como ella. David, precisamente, es el nombre de uno de los personajes que salen en esta novela. Bueno, en definitiva, lo que os decía, la protagonista, Amber Reynolds. Cerrad los ojos y no estáis viendo nada, pero sin embargo, imaginad que recuperáis la conciencia y sentís que estáis en la cama de un hospital, intubados, y que estáis en coma. Sin embargo, vuestro cerebro funciona y escucháis las voces de quienes están al pie de la cama, ¿eh? Así arranca la novela, arranca con Amber intentando la memoria, claro, obviamente en estos casos que ocurre la gente que está en coma, que no recuerda, ¿no?, cómo ha llegado. Bueno, aquí lo que se va trasluciendo es que ha habido un accidente de coche que ha provocado que la protagonista acabe el día de Navidad del año 2016 en coma y empieza a escuchar voces, las voces de las enfermeras que entran, la voz de Paul. ¿Quién es Paul? Pues Paul es su marido. ¿Y Claire? ¿Quién es Claire? Claire es su hermana. Bueno, pues a partir de este momento empiezan esos capítulos muy cortos, como os digo, en el momento presente. ¿Pero con qué se van a encadenar? Con episodios que nos van a narrar lo que ocurrió una semana antes. ¿Una semana antes dónde? En la emisora de radio donde trabaja Amber. En esa emisora lo que hay es un programa muy famoso, Coffee Morning. Lo presenta Madeleine Frost, pues bueno, una periodista famosa, y entonces nos describen que hay un rifirrafe. No funciona la relación, hay una incompatibilidad de caracteres entre Madeleine y Amber. Y eso, al final, Matthew, que es el responsable del programa, lo tiene que resolver. Lo tiene que resolver, y al final, ¿quién tiene que tragar? Tiene que tragar Amber, que por decirlo de alguna manera, no es la estrella reluciente. Y le dice Matthew: Amber,
esto hay que solucionarlo, porque yo desde luego a Madeleine no la pierdo. Por lo tanto, tenemos un momento presente en el cual Amber se está despertando en un coma. No es que se esté despertando el coma, sino que es consciente, pero ella está en coma y tiene que empezar el engranaje de su memoria a funcionar y a saber cómo ha llegado, averiguar cómo ha llegado a esta situación. Pero nosotros, los lectores, lo vamos a ir sabiendo. Lo vamos a ir sabiendo porque se concatena, como os digo, con lo que ocurrió hace una semana. Esa redacción de la radio con Madeleine, con Matthew, con una chica llamada Joe, también, además está en breve, se va a producir la cena de Navidad, pues bueno, la cena de empresa. ¿Cómo creéis que se va a resolver todo esto? Pues vamos a añadir una tercera línea temporal. Si os estoy diciendo que se concatenan episodios en el tiempo presente, la semana última del año 2016 y la semana previa a la de Navidad del año 2016, vayamos para atrás. Vayamos al año 1991. Y vamos a empezar a leer extractos de un diario, el diario de una niña que, pues bueno, describe con tristeza a los 11 años que está en un hogar roto. Unos padres que, pues bueno, desgraciadamente, quien escribe ese diario, pues bueno, está lamentando no tener los padres que tiene su amiga, su mejor amiga, Taylor. Vamos a descubrir cómo, pues bueno, esta niña ve que tiene unos padres maravillosos, que incluso a ella la acogen como una niña más, Taylor lo tiene todo. Es más, la que escribe el diario, la protagonista que escribe el diario, vemos cómo incluso en el colegio la tiene que defender. En definitiva, se crea una relación muy estrecha, como dos guisantes en una vaina. Dos guisantes en una vaina, saldrá en el libro esta expresión, quedará también que hablar. Bueno, en definitiva, lo dicho, momento presente, una semana antes y extractos de la niña, la protagonista, que los escribe con 11 años, ¿vale? 91, el año 92, deducimos por tanto que ha nacido en 1981. Esto es lo que nos va a ir llevando, nos va a ir avanzando en el libro. Bueno, hay algún personaje más. Como os he dicho antes, Claire, que es la hermana de Amber, está felizmente casada, con su marido David y tiene dos gemelos. Y Amber descubrimos que no tiene una buena relación con Paul. No es tan mala como los padres que vemos en el diario de la pequeña, pero bueno, por decirlo de alguna manera, el tema de los celos, el tema de la obsesión, porque aquí la protagonista tiene una neurosis obsesiva convulsiva, lo que ahora se llama TOC popularmente. Pues bueno, esto va también a ser un adjetivo que define perfectamente de qué va la historia. Y hay un personaje más que se añade, que es Edward. Edward es un viejo, es un exnovio de la protagonista en el colegio, que pues bueno, pues lo típico, que con el tiempo aparece. Y como os estoy diciendo, Amber no tiene una relación especialmente buena con Paul. Pues bueno, la típica crisis que atraviesa una pareja, ¿no? Y en ese momento se cuela este Edward y bueno, pues queda con él un día, ¿no? Pues bueno, eso también lo vamos a ver en esta novela, y con este último personaje que os acabo de comentar, pues ya tendríamos el elenco completo, ¿no? Insisto, no os olvidéis del diario, las dos pequeñas que se hacen hermanas, la descripción que se hace de los padres de una y de los padres de la otra, y luego en el tiempo presente, la protagonista, este exnovio que ha aparecido, la gente del trabajo, Matthew, Joe, Madeleine Frost, y el marido de la protagonista y la hermana, ¿vale? La hermana con su familia. Bueno, ya tenemos entonces montado el escenario, o los distintos escenarios, los momentos temporales y los personajes. La historia a partir de ese momento se va construyendo ¿cómo? Pues abriendo cajones
y sacando información nueva. Y con esos fragmentos vamos a ir construyendo la historia. Y poco más puedo contaros, porque si no realmente entraría en spoilers. Porque a raíz de determinada información que va saliendo, se van produciendo esos giros que nos dice la novela, nos dice, desconcertante, lleno de giros y muy convincente. Una novela ideal para los lectores de La chica del tren y La mujer en la ventana. Bueno, en definitiva, un thriller muy de ahora. Me ha gustado, efectivamente, pues bueno, que la protagonista esté en coma. Porque el hecho de estar en coma le impide comunicarse con los demás, pero sin embargo ella sí está recibiendo información. Y no solamente está recibiendo información que le hace poder anticipar qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a pasar, sino que además determinados acontecimientos ella no va a poder hacer nada, porque como os digo, está intubada, está en coma, está totalmente inmovilizada. Por lo tanto, ese detalle es original. Y luego sí me ha gustado el jugar con las tres líneas temporales y que, pues bueno, que te vayan añadiendo esos giros o esas informaciones que hacen que al final lo que digas es: quiero llegar al final y quiero saber cómo acaba esto y por qué, y bueno, y entender muchas cosas. Por lo tanto, recomendación del programa de hoy. A veces miento, de Alice Finney, a ver si, pues bueno, alguna novela más de ella se deja caer por España, y os tengo que dar un dato. Ya se han comprado, ya se han adquirido los derechos para llevarlo al cine. No sé si saldrá en alguna plataforma, en televisión, o yo calculo que sí, que será un telefilme, no creo que dé para una serie. Bueno, lo que es seguro es que la protagonista va a ser la prota de Buffy, la de los vampiros, pues bueno, no os puedo decir nada más porque están intentando indagar algo por internet, y bueno, imagino que ya lo siguiente, porque esta información es de hace casi 2 años, bueno, pues un día de estos nos veremos con que a veces miento, como no corráis, si os leáis la novela, os la vais a encontrar en alguna plataforma o en la tele o en el cine. Bueno, lo dicho, estoy en coma, mi marido ya no me ama y a veces miento. ¿Por qué tres afirmaciones? Porque los fragmentos, perdonad, los fragmentos del diario siempre acaban con tres verdades, ¿vale? Y eso va a ser durante toda la novela. Bueno, pues aquí hay tres verdades y por lo tanto estoy en coma, bien, es un dato objetivo. Mi marido ya no me ama, o por lo menos eso es la impresión que tiene la protagonista, y a veces miento. Y si es una afirmación, eso quiere decir que igual no hay que dar por buena todas las cosas que leamos a lo largo de la novela, ¿no? Venga, no os destripo, no os destripo más. Id a por la novela si os gusta este género, que merece la pena, En vez de estar ahí pegados a la tele, coged un libro y pasad un buen rato, Os voy a poner una reseña escrita en Fantasy Mundo de todo lo que os he contado, para que también, pues bueno, todos los que visitáis la página de Fantasy Mundo, pues bueno, veáis, os voy a poner algún enlace a la editorial, a la autora, como hago siempre, y además os voy a poner el enlace al audiolibro. Yo de momento he encontrado el enlace al audiolibro en inglés, pero bueno, si, no sé si Roca Editorial lo va a sacar también, el audiolibro, que ahora las editoriales potentes lo están haciendo, Bueno, Fantasy Mundo, y que os digo yo siempre, que os suscribáis al canal. Suscribíos al canal, que esto ya va creciendo, ya hemos pasado los 400 suscriptores. No son miles de suscriptores como otras páginas, pero me encanta que ya seáis más de 400 los que estáis ahí detrás, que bueno, pues este programa lo hago para vosotros y para vosotras. Por lo tanto, suscribíos y expandir el programa, que mucha gente se suscriba, que tengo un par de novedades que quizá, si no en la siguiente reseña, en la dentro de dos, ya va a haber novedades en el programa, ya me voy a lanzar a ello, pero bueno, necesito que el canal crezca, ¿vale? Me encontréis en las redes. En las redes tenéis mis enlaces a Instagram, a Facebook y a Twitter. Y lo que siempre os digo, en Amazon, oye, que os va la aventura, os va la fantasía, la ciencia ficción, la space opera, tenéis mis dos primeras novelas,
Sol de Otro Mundo y Falso Poder en Amazon. A ver si publico pronto El Último Amanecer. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado la propuesta que os he hecho, este thriller A Veces Miento, y os espero muy pronto aquí, en La Nave. Hasta entonces os deseo una muy feliz lectura, amigos y amigas.